Si tengo que definir mi obra, básicamente tienen actitud donde todas las cosas están reconocibles. Y tienen elementos de algunas cosas de historia, tienen elementos pop, tienen elementos ilustrativos, pero en conjunto yo creo que es un psycho-reality, ¿no? Yo estoy explorando el coco de la gente, ¿no? Y no es hiperrealismo, yo no estoy pintando realístico, pero estoy pintando representacional, que una pierna es una pierna, una cabeza es una cabeza, entonces, pero en qué forma que toman, ¿no? A veces los fondos ya tienen elementos abstractos, pero en fin de cuentas yo creo que like, the psycho-reality se suena bien, ¿no? Barry Wolford es un originario de Los Ángeles, California. Ha pasado la mayoría de su tiempo en México. México ya es su casa, su país donde él vive. Tengo una vida completa aquí. De hecho, he pasado más tiempo aquí en México que del otro lado. Bueno, robé más una frase de la famosa actriz que tocó el papel de la India María. No soy ni aquí ni allá. Poco a poco encontré el gusto de usar juguetes como props, las figuras plásticos y elementos simbólicos y iconográficos. Entonces, es decir, no tiene que ver con un juguete, pero tiene que ver con una figura como en este cuadro de cine Godzilla, ¿no? Que de cine japonesa de los 60s. Es un icono que todo el mundo se reconoce, pero en este cuadro se llama Old School Terrorism, ¿no? El terrorismo de la escuela vieja, ¿no?